Universitas. Esta palabra proviene del latín y define a toda comunidad que se organiza con cualquier objetivo. A partir del siglo XII, en Europa, su significado se aplicó para reconocer a los grupos de maestros y estudiantes que se unían por el derecho de enseñar y estudiar. Con el paso de los años, daría nombre a una de las instituciones más antiguas y complejas de la historia, la universidad. El siglo XX llega a un mundo en tensión. Los imperios europeos se funden en una gran guerra, la primera considerada mundial. Rusia estallará en una revolución que cambiará el mapa político global. En América, México vive el levantamiento de sus campesinos en defensa de la tierra. Las nuevas técnicas de comunicación acortan los tiempos y las distancias. El mundo se acerca. ¿De qué manera influye este contexto en la Universidad de Argentina? El crecimiento social de la Argentina de principios del siglo XX originó demandas de mayor participación política. Fuertes movimientos sociales generaron condiciones para reformas que culminaron en las leyes de voto obligatorio y secreto, aunque limitado a los hombres. Emergió así la figura de Hipólito Yrigoyen, quien llegó a la presidencia en 1916. Este primer gobierno radical impulsó cambios tendientes a ampliar la participación ciudadana, la democratización de la sociedad, la nacionalización del petróleo y la difusión de la enseñanza universitaria. El control de las universidades estaba en mano de las academias, integradas por personas que influían también en otras esferas de la vida social. En el inicio del sistema, esos académicos eran elegidos por el Poder Ejecutivo y, a su vez, elegían al rector. Luego, los nombramientos se dieron por cooptación y de manera vitalicia. Entre 1903 y 1906, esta situación fue muy cuestionada en la Universidad de Buenos Aires y provocó enfrentamientos importantes en sus facultades de Medicina y Derecho. Entonces, se propusieron cambios que fueron aceptados por su rector, Eufemio Uballes. El poder pasó a ser ejercido por los consejos directivos elegidos por el cuerpo de profesores en asamblea. En Córdoba, por el contrario,
Las autoridades universitarias, mucho más conservadoras, se negaron a incorporar modificaciones y mantuvieron las normas de 1880. Vamos a conversar sobre la reforma universitaria del 18. La reforma fue una necesidad evidente. El modo como la reforma corrió, primero por el país. La reforma empezó en Córdoba en el 18. En el 19 se había extendido por todas las universidades del país. Y en el 20 ya por todas las universidades de Latinoamérica. O sea, se ve que era una necesidad importante y que todas tenían los mismos problemas. Acá teníamos 5 universidades. 3 nacionales y 2 provinciales en el 18. Y todas tendrían más o menos los mismos problemas, profesores no siempre los más eficaces, y eso en Córdoba había sido realmente grave. Por ejemplo, en Córdoba, por supuesto, no había concursos docentes, se designaban, como se dice vulgarmente, a dedo. Hay algún caso extremo fue un regalo de casamiento. Es decir, un joven se casó, le regalaron una cátedra, de la cual se puso a estudiar en ese momento porque no tenía la menor idea. Esas cosas ocurrían. A fines de 1917, los estudiantes universitarios realizaron protestas y planteos que tuvieron una gran repercusión social. La universidad cordobesa, en manos de familias de la élite local, contrastaba cada vez más con los nuevos sectores sociales que se iban incorporando a los estudios superiores. Los estudiantes de ingeniería y medicina comenzaron los cuestionamientos. En diciembre de 1917, las autoridades de la Facultad de Medicina habían cerrado el internado del Hospital de Clínicas, donde se realizaban prácticas y residían los estudiantes que no eran de la ciudad de Córdoba. El Centro de Estudiantes denunció que el cierre obedecía a un desconocimiento de la práctica hospitalaria y que la enseñanza en la facultad era absolutamente teórica. Se cuestionó también los mecanismos de designación de docentes y empleados administrativos y la forma de gobierno de la universidad. En marzo de 1918 se creó un comité pro-reforma que presentó reclamos al Consejo Superior, pero el Consejo no tomó en cuenta ninguna propuesta. Los estudiantes declararon entonces una huelga general y solicitaron al Gobierno Nacional la intervención de la universidad. El 11 de abril se conformó la Federación Universitaria Argentina, con representantes de todas las universidades. Irigoyen designó entonces un interventor en la Universidad de Córdoba, José Nicolás Matienzo. Matienzo reinstauró el internado de la Facultad de Medicina, reformó los estatutos y dejó el gobierno de la universidad en manos de los profesores reunidos en asamblea. Se esperaba que esa asamblea eligiera como nuevo rector al reformista Enrique Martínez Paz, pero los consejeros no respetaron el acuerdo con los estudiantes y finalmente resultó elegido Antonio Nores, expresión del conservadorismo que había conducido la universidad hasta aquel momento. Los estudiantes reaccionaron, irrumpieron en la asamblea, desconocieron el resultado de la votación y llamaron a una nueva huelga. Hubo violencia y nuevas movilizaciones en las calles. Tras el fracaso del acuerdo con los profesores, los estudiantes demandaron con más fuerza participar del gobierno de la universidad. El 21 de junio de 1918, el Movimiento Reformista de Córdoba proclamaba su manifiesto liminar, dirigido a los hombres libres de América del Sur. El gran debate de ideas sobre la reforma universitaria se dio en el primer Congreso Nacional de Estudiantes, convocado por la Federación Universitaria Argentina. Fue en julio
de 1918 en Córdoba. Ahí los estudiantes discutieron un programa de ideas que pasó a llamarse reformista y marcarían al movimiento estudiantil y a las políticas universitarias en el futuro. Antonio Nores renunció al rectorado y el gobierno nacional designó como nuevo interventor a José Salinas, quien sancionó nuevos estatutos que organizaron un gobierno integrado por profesores y estudiantes. Con el apoyo del gobierno y a pesar de la resistencia de las autoridades universitarias, el movimiento reformista en Córdoba alcanzaba algunos de sus objetivos. Los principios incluidos en los estatutos de Córdoba se reprodujeron en el resto de las universidades. En Buenos Aires fue una prolongación de los cambios que venían desde 1906. En La Plata, en cambio, el proceso se dio como en Córdoba, con grandes movilizaciones. La concepción jerárquica del gobierno universitario imponía una superioridad de los docentes sobre sus alumnos. El rector, Rodolfo Rivarola, era contrario a los principios reformistas y se negaba a hacer modificaciones en la institución. Esto provocó conflictos y una huelga general que terminaron con violencia y el asesinato de un alumno. Al año siguiente, Rivarola renunció. En La Plata, el gran conflicto sucede en el año 1920. Y es un conflicto muy violento con movilizaciones, protestas estudiantiles. Es muy importante con ocupación de edificios, ¿no? Joaquín González ya había terminado su periodo cuando sucede lo que llamaríamos la reforma universitaria en La Plata. Y los que lo suceden no van a tener, los rectores que lo suceden, o presidentes en este caso en La Plata, no dan cauce o desarrollan una política de enfrentamiento con el estudiantado. Lo que van a lograr las protestas estudiantiles es que el Poder Ejecutivo Nacional, el gobierno de Irigoyen, se aprueben nuevos estatutos. Se aprueban nuevos estatutos en 1920 que dan causa a gran parte de los reclamos estudiantiles que están sosteniendo en Córdoba y que habían logrado obtener allí y en Buenos Aires. Y entre ellos no solo está la participación o injerencia estudiantil en el gobierno de la universidad y otras medidas de participación, y que podríamos denominar democratización de la universidad, sino también una profunda inflexión en el modelo del perfil profesional y curricular de la Universidad de La Plata. Hay un intento también en algunas unidades académicas de impulsar la investigación científica, que era otro reclamo en La Plata de los estudiantes. Extraño, porque no forma parte del ideario de otros, de la UBA como de Córdoba. Claro, está este reclamo y hay una tercera cuestión que diferencia a La Plata de las universidades de Córdoba y de Buenos Aires, que es básicamente, por ejemplo, la reacción espiritualista o antipositivista. En La Plata, liderados por el filósofo Alejandro Korn, ¿sí?, hay una inflexión humanista. Se intenta crear y desarrollar carreras que tengan que ver con que den cuenta de la crisis de civilización que ha desatado la Gran Guerra Europea y la Revolución Bolchevique, que están en el escenario, en el contexto, en la coyuntura histórica en la cual se inscriben las protestas estudiantiles. Entonces, esta inflexión humanista lleva a la creación de una Facultad de Humanidades en La Plata y lleva al desarrollo más pleno, más integrado de carreras humanistas. Estos son rasgos más singulares de La Plata, ¿no? En 1919 se creó la Universidad del Litoral, la hija de la Reforma. Fue la primera universidad que se pensó con un carácter regional. A uno y otro lado del caudaloso río Paraná se establecieron las sedes en Corrientes, Santa Fe, Paraná y Rosario. Los estudiantes conformaron la Federación Universitaria del Litoral y se reunieron incluso con el presidente Irigoyen para llevarle sus planteos.
¿Cuáles eran los principios de la reforma? Bueno, los principios han quedado plasmados por la pluma magistral de Deodoro Roca, entonces le han tomado una dimensión política de otro nivel. Por eso la tercera dimensión que quizás hay que meter en todo esto es qué pasó a partir de la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa, como trasfondo político, ideológico, como ambiente, digamos, ¿no? Que hacía que en ese momento, digamos, los movimientos estudiantiles o los estudiantes jóvenes y una cantidad de sectores estuvieran en un estado de efervescencia política, social, importante. Por lo tanto, ese trasfondo revolucionario también hay que meterlo, como que explica muchas de las conductas de los escritos, etc. Entonces, a partir de esta cuestión, comienzan distintas alternativas. El tema de la participación de los estudiantes del gobierno se había discutido en algunos congresos estudiantiles previos y se va a debatir en la creación simultánea en estos momentos de la Federación Universitaria Argentina, en el primer congreso, y hay ahí ya planteos de la necesidad de la participación de los estudiantes en las formas que dijimos antes. Tampoco había una idea no tan participación tan clara. Directa en los órganos de gobierno. No estaba tan clara. Había algunos documentos que sí, otros que no. No había, como a veces se cree, la idea de ingreso irrestricto a la universidad. Todo lo contrario, porque todos estos sectores que están dentro de la universidad son sectores que finalmente adhieren a una perspectiva muy profesionalista de la universidad. Es como batallas internas dentro de un esquema de universidad muy profesionalista. Y los que ya estaban adentro planteaban la defensa de las profesiones, inclusive estaban preocupados por la plétora de abogados, ya para la época se decía que era por la competencia. Entonces, no estaban por el ingreso irrestricto para nada, y cuando hay bachilleres que lo piden así, ellos también se oponen. Bueno, la gratuidad tampoco, ¿no? No, la gratuidad nunca estuvo en debate, para nada. Entonces esa no fue una reivindicación. La reivindicación fue la mayor participación de los estudiantes en el control de sobre todo de las universidades. Y de alguna forma, todos los demás temas que sabemos, la extensión universitaria como una cuestión del papel social de la universidad, y también otras reivindicaciones como las cátedras libres, o sea, abrir de alguna forma el esquema más cerrado que el control de las academias había planteado previamente en temas de este tipo, ¿no? Y lo que es muy relevante es la herencia que va a quedar de esta plataforma como una plataforma de lanzamiento, que además va a ser una plataforma de lanzamiento reformista y consolidada, sobre todo, también asociada finalmente a lo largo, luego posteriormente del tiempo, a un partido político, que es el radicalismo como tal, y va a estar teñido de esa esencia, pero no solo los radicales, por supuesto, los socialistas de la época tuvieron intensa participación también, y algunos otros partidos menores, ¿no? En 1921 se realiza en México el primer Congreso Internacional de Estudiantes. Participan delegados de América Latina, Europa y Asia. Del Congreso surge un fuerte apoyo al ideario reformista y se intenta crear una Federación Internacional de Estudiantes. Un primer acercamiento, un principio de unidad latinoamericana en el estudiantado. En Argentina surgía una clase trabajadora activa en la defensa de sus derechos, que sufriría violencia por parte del Estado. Durante la llamada Semana Trágica, fueron reprimidos los trabajadores de los talleres Bacena, en Buenos Aires. Fueron fusilados peones rurales en Santa Cruz y se reprimió y asesinó a los obreros de la empresa inglesa La Forestal. En 1922 asumió la presidencia Marcelo T. de Alvear, del radicalismo antipersonalista que se oponía al liderazgo de Hipólito Yrigoyen. Durante su gobierno se produjeron cambios en las políticas de educación superior. En las universidades del litoral y de Córdoba se limitó la representación de los estudiantes y se fortaleció el rol de los profesores. En 1928, Hipólito Yrigoyen fue electo nuevamente presidente. Pero en 1930, la situación institucional se deterioró, en parte debido a la crisis económica internacional. Yrigoyen vio debilitado su poder. Diversos sectores apoyaron un movimiento militar que desembocaría en un golpe de Estado.
Entre ellos, estudiantes y profesores universitarios jugaron un papel protagónico. En La Plata, los centros de estudiantes de Ingeniería y Derecho y los líderes de la Federación Universitaria respaldaron el accionar golpista. La Federación Universitaria de Buenos Aires y Alfredo Palacios solicitaron el alejamiento del presidente. El 6 de septiembre de 1930, los generales José Félix Uriburu y Agustín P. Justo derrocaron al gobierno de Hipólito Yrigoyen. Se inauguró así un periodo en el que las mayorías fueron excluidas de la vida política a través del fraude electoral. La falta de logros significativos de los procesos iniciados con la reforma y particularmente la corrupción de algunos sectores de la dirigencia universitaria vinculados a la política dividieron a los estudiantes y generaron muchas críticas. ¿Cómo afectó esta situación a las universidades? Cuando sube Alvear, o sea, en el 22, bueno, hay un proceso de cambio, digamos, ¿no? Los radicales antipersonalistas como que dan un contexto y hay cierta disminución de las proporciones de participación entre docentes y estudiantes. Se garantizan que los docentes tengan el control más férreo de las facultades. Siempre estamos diciendo los docentes en la elección de sus pares que los van a representar en los gobiernos. En los gobiernos, a través de las asambleas. En esa década del 20, lo que podemos ver y que se ve con claridad en La Plata y en otras facultades también, o en las otras dos universidades, es la circulación de intelectuales universitarios de izquierda. Es decir, Palacios es uno de ellos, pero luego, hacia el final de esta década, el filósofo Alejandro Korn se va a sumar, ¿no?, al Partido Socialista. En 1931 se afilia al partido, pero su adhesión al partido es de los años 20. ¿Qué papel jugaron en el golpe del 30? Los intelectuales, los universitarios reformistas tienen un papel complejo y participativo, ¿no?, en el golpe del 30. ¿Por qué? Porque reclamaban la renuncia de Yrigoyen. Es decir, en el clima, en el contexto de crisis económica y social con el cual estaba la Argentina hacia el 30, a la cual se agrega una fuerte crisis política y de liderazgo de Yrigoyen. Por ejemplo, Alfredo Palacios reclamaba la renuncia de Hipólito Yrigoyen. En este momento ya no estaba en La Plata, él estaba como decano de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, ¿no? Decano de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Y reclaman él, Carlos Sánchez Viamonte, muy conocidos reformistas, Julio Víctor González, reclaman la renuncia de Yrigoyen y las diatribas contra el gobierno radical son tremendas. Emparentan allí un gobierno vinculado a la corrupción, a prácticas de violencia, a un caudillismo senil, como le atribuían a Yrigoyen, incapaz de gobernar una democracia argentina. Evidentemente, un segmento muy importante de ese reformismo equivocó el rumbo allí, y participó en creando un clima de... ¿Y las autoridades de la universidad no participaron también? Bueno, hubo autor, claro. Es decir, hubo rectores participantes en el golpe de Estado, ¿no? Una reflexión sobre la reforma universitaria y su impacto en América Latina. Bueno, ahí lo interesante es que, a diferencia de lo que pasó en la Argentina, los movimientos universitarios en distintos países de América Latina, y sobre todo hay dos ejemplos muy claros, que son el caso peruano y después el caso cubano, se tradujeron en una proyección claramente desde el punto de vista político, ¿no? Justamente por esta situación, porque para modificar la universidad había que primero luchar contra el poder político que no se había democratizado y que limitaba los procesos de transformación de la universidad. Y hay dos procesos que son muy interesantes.
y con contenidos y con propuestas políticas que son muy distintos. Uno, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, de Víctor Regulayo de la Torre, en Perú, el aprismo, ¿no? Que es un proyecto de transformación de la sociedad liderado por la pequeña burguesía intelectual, si se puede decir así, básicamente por, digamos, con un lugar en el cual los estudiantes ocupan un sitio central. Y la otra propuesta, también protagonizada por un líder estudiantil, por un gran líder estudiantil, que fue Julio Mella, cubano, asesinado, digamos, pocos años después en México, donde en realidad la estrategia es distinta porque ahí el estudiantado va subordinado a la dirección proletaria, para decirlo de alguna manera. Ese, digamos, Mella está en el origen del Partido Comunista Cubano. Y ahí, bueno, el proyecto es distinto, porque ya no es el liderazgo de la masa estudiantil, sino la incorporación en un proyecto donde la vanguardia central la tiene el proletariado. El movimiento estudiantil latinoamericano siguió gestando congresos para la integración regional en Montevideo, México, Costa Rica y Chile. También creció su participación en la vida política. Para ese entonces, Argentina ya contaba con varios años de experiencia en la investigación científica. ¿Cómo se vincularía la investigación y las universidades? Hay una frase de Voltaire que es interesante, que yo suelo mencionar. Voltaire decía respecto a las universidades y las academias que las universidades eran a las academias como la infancia a la edad adulta. O sea, las universidades eran infantiles, ¿no? Y la adultez en el desarrollo del pensamiento estaba en las academias. Entonces, eso de aquí era con von Humboldt y en el contexto de un proceso de reconstrucción del Estado alemán, en medio del era una ciencia muy, muy envuelta en el idealismo, no era la ciencia positivista todavía, pero efectivamente hay un cambio de modelo que se expandió muy rápidamente, sobre todo en el mundo anglosajón. De manera que, digamos, solo a partir de entonces, digamos, la ciencia académica y las universidades marcharon juntas en el mundo. La Universidad de Córdoba viene del periodo colonial, la Universidad de Buenos Aires se crea en 1821, son universidades que logran durante el siglo XIX generar algunas iniciativas de institucionalización, creando departamentos vinculados a las ciencias naturales en la Universidad de Córdoba con algunos científicos alemanes, pero la Universidad de La Plata se concibe como una universidad con un fuerte componente científico. También, como curiosidad, está Johann Laub entre estos primeros profesores. Johann Laub es el primero que escribe trabajos en colaboración con Einstein. Tiene publicaciones, 1907, 1908, que son los primeros artículos científicos que publica Einstein en colaboración con otro colega. Esa persona está dando clases en la Universidad de La Plata. Dice un historiador norteamericano, Lewis Pynson, que probablemente el Instituto de Física de La Plata haya sido el primer instituto de América, en el cual se hayan dictado cursos de teoría de la relatividad.